niños. Que no ando por acá por el canal. Estuve con un montón de cosas, con trabajo y con pocas ganas de editar en una máquina que está súper vieja. Tengo problemas de espacio, de memoria, de RAM, etcétera. Entonces cada vez que tengo que hacer un video es como un gran estrés para mí, porque la parte tecnológica como que no me ayuda. Así que bueno, les estoy hablando acá de acá detrás de cámara, porque hoy no tenía muchas ganas de dar la cara. A veces a uno le pasa que no está con ganas de andar exponiéndose, y lo importante es lo que les tengo para mostrar el día de hoy. Así que mi cara no es importante, por eso la tienen ahí a la frutilla, dan de cuenta que ella te está hablando. Y bueno, y como les había prometido, hoy el video les voy a contar sobre los lápices policromos, los lápices acuarelables, los lápices Prismacolor con los que hago mis bocetos, y los lápices comunes. ¿Sí? Los pongo para acá porque están fuera de cámara. No soy experta en lápices, sí he dibujado mucho con lápices, sobre todo desde chiquita, y qué sé yo, para hacer retoques en las fotos, en las ilustraciones, sobre todo las que tienen que ver con acuarelas. Perdón que me alejé, que justo me olvidé de agarrar lo que les quería mostrar, así que aprovecho mientras les voy hablando. Me acerqué a buscar las ilustraciones para mostrarles para qué uso los policromos en las ilustraciones. Vamos a ponerlos por acá. Y también les voy a explicar desde mi experiencia cuál es la diferencia entre unos y otros. Porque bueno, básicamente hay algunos que son muy escolares, como los comunes, y están los acuarelables y los policromos. Policromos para mí son los más profesionales y los mejores. Bueno, les voy a empezar a explicar básicamente en cuestiones técnicas cuál es la diferencia entre unos y otros. Vamos a agarrar este, que es, a ver si hace foco. Este es el policromo, ¿sí? Y este es el acuarelable, que tiene un tono similar. Son de marcas diferentes. Este es Faber-Castell y este es Staedtler. No tengo Faber-Castell de los comunes, pero sí tengo Staedtler de los comunes. Y es esta línea que se llama Honoris Club, que la consiguen en todas las librerías. Los policromos también se consiguen, no todas las librerías, tienen que ser librerías técnicas. La diferencia básicamente inicial es el costo. Estos son muchísimo más costosos que estos. Los acuarelables creo que tienen un valor intermedio, pero tampoco es que son súper económicos. Depende de la marca. Faber-Castell es mundialmente buenísimo. Bueno, Staedtler es alemana y están geniales. Bueno, a simple vista, bueno, obviamente la calidad del lápiz de policromo tiene unas terminaciones como estas tapitas, estos dorados, estos bajos relieves, y la diferencia también es que en la circunferencia del lápiz es mayor. A ver si se pueden notar, creo que se ve ahí la diferencia, ¿no? Este diámetro es mayor que estos. Estos son hexagonales y estos son redondos. Es mucho más fácil sacar puntas a estos que a estos, ¿sí? Después les voy a mostrar por allá atrás, tengo tres tipos diferentes de sacapuntas con diferentes puntas para diferentes tamaños. No, estos no entran en todos los sacapuntas, tiene que ser un sacapuntas especial porque en cualquiera no podemos sacar punta, básicamente. Y bueno, y la diferencia de composición de las minas y de los pigmentos es que
Los lápices policromo están hechos a base de óleo y los lápices comunes están hechos a base de cera. Entonces, inicialmente estos tienen, se pueden realizar unos mix de colores espectaculares y podemos generar un tercer color si hacemos la fusión entre dos colores. Eso después se los voy a mostrar en otra sección más adelante, donde los voy a probar y les voy a mostrar cuál es la diferencia. Si nosotros queremos mixar colores comunes de cera, de estos lápices comunes de cera, es como que pareciera que la ilustración está manchada y no se genera esas transiciones de colores, esos degradados y esas fusiones de colores. Y bueno, y básicamente este está en el medio porque a diferencia de los otros dos, está hecho con pigmentos de acuarelas. Entonces, ¿cómo se activan? Se activan con agua. Los podemos usar con un pincel o los podemos usar a veces con hisopos o cosas así para experimentar, pero para detalles más exactos, lo mejor es usar un pincel. O también estos pinceles, que son los pinceles de agua. Justo yo no tengo agua ahora en este, pero estos son los pinceles de agua. Este me lo compré en el barrio chino, me salió súper económico y parece ser bastante bueno. Si no, están los famosos Kuretake y no me acuerdo, Sakura, y los Sakura. Bueno, de fondo, como siempre, Mr. James haciendo su presencia en los videos. Pero bueno, no lo puedo poner en voz al pobre bicho para que no ladre. Así que bueno, básicamente en cuestiones técnicas, esas son las tres diferencias. Yo, personalmente, a mí los lápices acuarelables no me gustan porque digo, ¿para qué usar lápices acuarelables si tenemos las acuarelas? Y tengo un montón de acuarelas. Así que estos me quedaron de cuando iba a la facultad y otros de, nada, qué sé yo, heredados de mi novio, de mi hermano, de, no sé, tenía un montón de cosas heredadas. Y por último, me falta hablar de estos que siempre me preguntan por qué bocetamos los ilustradores con rojo, con azul o estos colores. También hay otro que es como color uva, que no lo tengo, me gustaría tenerlo. El Prismacolor lo que tiene es que, particularmente estos dos colores, se me mezclaron los canales con los colores. La función que tienen estos lápices profesionales para bocetar, para sketching, es que vos, una vez que los pudiste bocetar y quieres pasar la ilustración a digital, por ejemplo, puntualmente hablando de Photoshop, escaneamos esa imagen y la ponemos en Photoshop. Nosotros podemos empezar a dibujar digitalmente y podemos eliminar el canal de color rojo o azul directamente desde una de las capas de los canales y desaparece, ¿sí? Entonces, si queremos borrar determinados detalles, es muy fácil de eliminar. Esa es la principal función que tienen estos lápices, ¿sí? Y también, a diferencia de los policromos, son un poco más difíciles de mixar entre sí. No recuerdo bien la composición de estos particularmente, perdón que le pegué al trípode, pero se los voy a investigar y se los voy a dejar, si no, debajo, como siempre hago mis aclaraciones en los videos. Así que bueno, y ahora voy a pasar a este plano, en que me voy de foco, perdón, porque les quiero mostrar este sketchbook que me hizo a pedido. Miren lo que es Miru Berti, mi amiga, la que yo siempre les hablo en todos mis videos, que tiene su emprendimiento que se llama Black Peer, ¿sí? Este cuaderno está hecho con papel Scanson Modbal de 300 gramos, es apto para acuarelas, es de grano fino. Y bueno, las retiraciones, que son estas guardas, están hechas con papel Scanson de color de 160 gramos. Las tapas tienen 3 milímetros y la costura, es copta, ¿sí? Tiene puntas redondeadas, tiene 24 páginas y su medida es 15x21.5. Es hermoso y lo más genial de esto es, miren la apertura que tiene. Está buenísimo. Bueno, tengo pensado llenar las tapas con muchos stickers que me van regalando y que me voy comprando. Y está buenísimo porque es súper cómodo para trabajar que tenga esta apertura sin el anillado o el espiralado. Ay, miren qué lindo este señalador que también me hizo Mir, que lo encontré ahí de regalo. Vamos a correrlo, pero bueno,
Para estrenarlo, vamos a hacer con la primera página. Esta página la voy a dejar para testeos. De este lado, así es más fácil. Voy a hacer las pruebas acá de los lápices porque me gusta la textura que tienen estas hojas para acuarelas. Son más interesantes para hacer los bocetos de las ilustraciones. Y una cosa que les quiero mostrar en referencia a lo que les venía comentando, perdón que me voy de cuadro, del mix de colores, esta ilustración está hecha todo con policromos, ¿sí? Con estos colores, con este y con este, ¿ven? Entonces, miren las fusiones que se generan entre los dos colores. O sea, las transiciones que quedan son geniales, de luces y sombras, y no se nota la ilustración manchada. Este fue, me acuerdo que para el Draw This in Your Style de Sarah Faber, que creo que yo les había hecho un videito. Bueno, acá también, en este se nota mejor. Aquí hago un poco. Está así como... Estos son unos bocetos que hice cuando fui al Museo de Bellas Artes. De Bellas Artes, no, perdón. De Bellas Artes, se me ocurren todas las cosas. El Museo de Ciencias Naturales, que fuimos con mi amiga Mirna, que me hizo el cuaderno. Y del que ya tienen subidos videos anteriores de mi canal de YouTube. Bueno, y después... Siempre boceto con los policromos y con los culidays. Este, por ejemplo, los dibujitos de las sirenas están hechos con este lápiz. Así que bueno, ahora voy a cambiar de toma y voy a acercar más el celular a el cuaderno para mostrarles la diferencia del uso de los diferentes tipos de lápiz. Bueno, acá estoy. Hoy es un día que son las 4 y media de la tarde. Tengo que estar con la luz prendida porque está nubladísimo y hay muchísima sombra. Acá en Argentina estamos en otoño, casi llegando al invierno. Los días son muy grises. Así que, bueno. Acá yo hice unos cuadraditos, así nomás, muy rápido. Como podrán ver, la geometría y el pulso no es lo mío. Cuadraditos, acá voy a hacer una fusión de policromos, acá les voy a mostrar cómo funciona el acuarel. Ya me traje mi otro brush para que vean cómo se activa, los Prismacolor y los lápices escolares, comunes, ¿sí? Bueno, yo siempre cuando dibujo con lápices, pinto y relleno como si fueran circulitos. Pero ustedes pueden pintar de la forma que les parezca más cómodo. Como podrán observar, se resbala muchísimo porque son al óleo. Tienen la mina muchísimo más gruesa que los otros. A ver, espero que me haga foco bien ahí. Vamos a ir con este. Ahora les voy a mostrar cómo pueden hacer también rayitas. Se puede hacer rayita, rayita, rayita y en diferentes direcciones. Vieron que hay muchos ilustradores que tienen ilustraciones a lápiz blanco y negro de grafito. Bueno, ellos pintan así, como con rayitas verticales y horizontales, lo que se llama el grafismo. Pero cada uno puede encontrar la forma que quiera, pueden ir variando, pueden mixar. Eso es muy personal y que tiene que ver con el estilo y con la técnica, ¿sí? Como pueden observar, yo les dije que me gustaba esta... Ay, espero que se me va la luz. Me gustaba esta hoja porque ven que se nota bien la textura. No les puse todos mis colores porque si no íbamos a estar una eternidad. Pero le puse los más lindos y los más nuevos. Yo no me compré caja. Estos los compré sueltos en una librería en Argentina que se llama Teorema. Están alrededor de 85 pesos, es posible que hayan aumentado porque son importados, entonces está regido por el precio dólar del momento en Argentina. Así que bueno, esos son detalles a tener en cuenta, pero lo pueden conseguir en cualquier librería. Bueno, acá les voy a mostrar cómo se fusionan, ¿sí?, los colores. Son muy suaves al tacto de la mina con la hoja. Es muy suave y se desliza.
miren cómo yo puedo generar un tercer color más oscuro sin que parezca como que se me traba, como manchado. Los lápices comunes, al tener cera, la cera es como que tapa las capitas que tiene, digamos, la hoja de papel, y hace que ya no podamos deslizarnos. Este tipo de lápices no. Miren cómo, ¿vieron como las transparencias cuando uno dibuja en digital o cuando manejamos los vectores? Que ponemos transparencias y se genera por el multiply un tercer color. Bueno, ven, ahí van a ver la diferencia. Bueno, vamos a usar ahora los acuarelables. Da un poco rápido porque no quiero que se me haga eterno el video y que se me aburran. No voy a presionar mucho porque los lápices acuarelables, cuando lo activamos con el agua, tienden a ser muy pigmentados y van a ver la diferencia que hay de cuando no está activo a cuando está activo. Hay que ir de a poquito, como con las acuarelas. De a poquito voy a sacar el agüita del pincel. Estoy acá del otro lado tratando de limpiar un poquito la punta, que la tenía guardada hace mucho. Se ve que no lo limpié bien, pero bueno. Con la misma agua que tiene adentro, voy apretando. Así, ven. Les voy a mostrar lo que estoy haciendo del otro lado. Voy apretando y lo voy limpiando. Ahí ya sale blanquito. Bueno, miren. Despacito. ¿Ven? Cómo ya se transformó esto. A ver si puedo hacer zoom. Ahí. Más adelante. Ahí está. En acuarela. Y le voy a dar así directo al otro. Este verde es hermoso. Miren qué lindo. Y también hagan así de a poquito, con puntitos. Yo ya me salí para afuera, pero no importa. Total, esto es una muestra. Pueden hacer degradados. Nos podemos ir para este lado y fusionar con el otro. ¿Ven? Y esto, ¿quién hubiese pensado que debajo de esto hay un lápiz, ¿no? Se difumina y se hace la fusión. Quedó genial. Bueno, y los Prismacolor, que vamos a correr esto para acá. Ahí vamos. Hay muy poca luz, muy poca luz. Bueno, hago lo que puedo, pero no podía hacerlo otro día y no quería esperar más porque ansiedad. Estos son geniales también, como ya les dije. Después les voy a buscar bien porque no me acuerdo la composición, pero yo me atrevería a decir que son muy parecidos a los policromos, que están hechos en base a al, ¿cómo se llama?, al óleo. Están más cerca de ser así como oleosos, aceitosos, a encerados, ¿sí? Es muy lindo también. Con estos también se puede dibujar. Y de hecho, Prismacolor tiene sus cajas y sus paletas. Yo lo que les recomiendo es que si quieren probar, se los compren sueltos. Ya sean unos u otros. Para ir probando a ver cuál es el que más les gusta, se van comprando de a uno, se pueden comprar. Entonces no tienen la necesidad de gastar mucha plata. Los policromos, las cajitas salen bastante costosas y no vienen todos los colores que uno puede llegar a usar. Entonces, a mí me pareció mejor armarme mi propia paleta en base a la mayoría de los colores que utilizo, ¿no? Bueno, estos son los comunes. Ya al tacto, al simple tacto, tenés que apretar más para que se pigmente. Miren la pigmentación que tienen estos de arriba y miren este rojo y miren estos. Nada que ver. Pero bueno, no es tan mal. Esto es para empezar. Si no tienen plata como para arrancar con los policromos. Acuérdense que las herramientas no hacen al maestro. Uno es el que las domina y en base a eso. Bueno, ven que acá no me deja como mezclar mucho. Que se ve el verde. No se genera un tercer color, sino como que no me deja. Y es más, hasta se ven las rayitas. Ahora les voy a hacer zoom
y van a ver que nada que ver la diferencia de fusión. Mira, si se los pongo de cerca, ¿ven las rayitas del rojo ahí? Bueno, está como nada que ver esto, que se generó un tercer color con esto. Así que bueno, básicamente para que sepan cuáles son las diferencias a grandes rasgos de para qué se usan estos lápices y cuál es la diferencia, ¿sí? Yo les muestro estos trabajos que hice en acuarelas, que ya los vieron en videos anteriores, pero bueno, son los que tengo acá a mano. Y por ejemplo, todos los detallecitos que ven, que se nota acá, están terminados con policromos. Algunas cositas, unas sombritas y detallecitos del gorrito también. Eso está hecho todo con policromos porque se lleva muy bien el pigmento de las acuarelas con el pigmento de los policromos. Queda genial. La textura que generan, los colores. Esto está todo hecho con lápices. Todas las hojitas y todas las florcitas está hecho con lápices. Miren qué lindo que queda el contraste. Esto también, los pelitos, este degradado de acá de los anteojos también. Le da como un touch de detalle muy, muy lindo. Lo mismo, todo lo que está, la ropita, todo esto está todo hecho con lápiz. ¿Sí? Se los pongo bien de cerca para que lo puedan ver. Todo hecho con lápiz. Y es espectacular el resultado que da. Esto también. Yo intenté delinear con tintas o con otro tipo de herramientas, con pluma, pero nada me dio el resultado este. Miren qué lindo que queda el delineado de los lápices. No me digan que no queda espectacular. Y por último les muestro este. Que también tienen el pelo. El pelo está hecho 50% con lápices. Creo que fue este. El que usé, el policromo. Tienen nombres, tienen unos nombres que los tienen por aquí. Carmín, es este. Permanent Carmín 9201-126 es el color. Bueno, y ahora me voy a poner a hacer un dibujito de una frutillita con los policromos, que son los más lindos y los que más me gustan. Y porque hace poquito me compré algunos nuevos. Esperen que estoy buscando un color que era un verdoso azulado. No sé dónde lo puse. Se me escapó, se me fue por ahí. Bueno, vamos a usar esto. Ahí parece que hay un poco más de luz. A ver si puedo hacer foco. Ahí vamos. Ahí está. Ah, lo tengo acá, qué bolas. Lo tengo en la mano, miren. Bueno. De tanto dar vueltas para buscar cosas, me di cuenta de que no lo encontraba. Vamos a hacer una frutillita. Nada, wow. No se piensen que me voy a poner a hacer un super dibujo porque estaría muchísimo tiempo. Y además no me pregunten por qué, pero vieron que cuando dibujan en vivo como que siempre les salen los dibujos re chotos. Es como un condicionante. Parece que uno se pone como nervioso ante las cámaras. A mí me gusta, mientras dibujo les cuento, a mí me gusta dibujar cuando estoy sola, me concentro muchísimo más, y cuando está mi novio, por ejemplo, o hay alguien, es como que me desconcentro y me cuesta, tengo que buscar mis momentos y los lugares dentro de la casa para estar concentrada, porque no sé, me acostumbré así. Yo estoy casi todo el día sola porque él trabaja en una oficina. Entonces, bueno, ya me acostumbré a estar así y a hacer mi rutina. Me imagino que cada uno tendrá como sus técnicas. Hay gente que le gusta mucho trabajar de noche. Mucha, mucha gente. Porque está todo más tranquilo de noche. Bueno, la noche también me gusta trabajar. Pero últimamente me estoy mirando series. Estoy mirando series porque así me relajo un poco. Bueno, ¿ven la textura que genera? ¿No es hermosa la textura que tienen los policromos? Me gusta pintar así en redondito. Tengo mis momentos. Me gustan también las ilustraciones que están hechas como con rayitas. Que les comentaba.
Por ejemplo, en esta parte de acá abajo, como están las hojitas, se genera una sombra. Podemos hacer así y dibujar la sombra que hay por debajo. Así se despega la hojita por debajo. También le podemos poner un poco en los bordes para dar ese efecto de la redondez de la frutillita y donde vienen las luces y las sombras. ¿Sí? No hay nada más lindo que el ruidito del lápiz. Es como relajante. Va, por ahí a alguien le molesta. El ASMR del lápiz. ¿Qué dicen ustedes? Ahora le voy a poner un poquito de rosa. Acá en el medio. Aquí tiene la fusión de los colores. Y bueno, básicamente los lápices es así, son capas y capas de colores, hay que ir despacito y suave hasta que logramos el resultado que nosotros queremos. Voy a seguir dándole un poquito más de este, así queda bien, bien frutillosa. Voy a hacer las semillitas. Las semillitas en general, o sea, algunos las hacen negras, otros las hacen blancas. Pero acá como que el blanco mucho no se va a notar. Está media entera quemada la imagen. Ahí está, ahora lo van a ver mejor. Lo que pasa es que yo estoy sentada y como no tengo un trípode cenital, no veo bien del costado. Si no pongo el trípode de costado, ustedes no ven nada. Y yo tampoco. Ahí está. Miren qué linda quedó la frutillita con el policromo. Ahora vamos a probar a hacer con los colores que tengo de los comunes. Mira, justo tengo el rojo y el verde. Ni que si lo hubiese programado, ¿no? Para ver la diferencia entre uno y otro. Ay, mucha sombra. Perdón, pero es el clima. La hora. Ah, y aparte van a escuchar muchos ruidos porque yo vivo sobre una avenida y hay mucho tránsito hasta ahora. Miren cómo me cuesta ya. Es como al tacto, como más duro, como que te traba más la mina de los lápices comunes que tienen cera. Y el óleo es como más resbaladizo. Que es más aceitoso. Bueno, este es un verde manzana, ¿no? Nada que ver con el del lado. Pero para lo que quiero hacer, me alcanza. Bueno, en este event se nota más esa textura que yo les digo que hacen muchos de pintar así, como en todas las direcciones. Como rayadito. A mí depende para qué me gusta más esta, porque como que queda más esfumado, más integrado. No tengo un tercer color, pero voy a ver si puedo generar volumen. Ahí
Me la bancan bastante bien esto. Acá ya me fui. Me fui. Vamos a emparejar. Lo que pasa es que estoy incómoda con la posición. Ahí está. Ahí lo emparejo. Y a ver si acá puedo pintar más fuerte. Tengo que apretar más el lápiz, ¿sí? A diferencia del otro, no apretaba mucho. Y ya me generaba un color. Y acá vamos a hacerlo así suavecito para emparejar. Pero ven que cuesta muchísimo más hacer las diferentes tonalidades. Es como muy duro, muy duro. Bueno, ven la fusión de estos que casi ni se notan. Y acá me quedo como muy, muy rayado en el medio. Si bien, bueno, si es una luz, nada que ver. Así que bueno, me voy para atrás. Si pueden ver toda la página. Bueno, espero que les haya gustado esta mini clase básica del uso de los lápices. Y bueno, ya saben para qué lo uso. Y cualquier cosa me dejan sus preguntas debajo. Ah, antes que me olvide, les quiero mostrar esto. Los tres diferentes tipos de... Uy, a ver, bueno. Los tres diferentes tipos de sacapuntas que tengo. Este me lo compré hace muy poquito. Y es re tierno. Les voy a mostrar cómo se usa. Supuestamente un amigo me dijo que yo lo estaba usando mal. La cosa es que uno tiene que hacer esto. Como que lo sacás para afuera. Y vos metés el lápiz. Moviendo esto. Y después cuando uno gira. Esto debería irse para adentro solo, ¿sí? Sino para este, no, para este. Pero a mí nunca me pasa eso. Entonces yo lo hago más bien. Meto el lápiz ahí. Y le saco la punta. Lo sostengo un poco por las bolas. Giro. El desecho se va en esta cajita de acá abajo. Genial. Es re cute. Este es de la ranita Keropi. Seguro que ya la conocen, a la ranita Keropi. Pero saca re bien la punta. Miren qué linda quedó. Y si quisiera, pudiera seguir, ¿no? Bueno, este está muy bueno. En la parte de adentro es como... Es metálica. Tiene estos dientitos que sostienen el lápiz para que no se te mueva. Pero para mí hay algo raro en este que no funciona bien porque... Esto debería irse más fácil para adentro. Ya sé, como que se trabó. A ver si podemos. Si no, lo dejo para acá. Antes de romperlo en cámara. Bueno, y este está buenísimo. Es de Made in Barrio Chino. Lo habrán visto en un montón de mis fotos de producto. También tiene el compartimento que está full. Que está re sucio. Y está buenísimo porque... Este, por ejemplo, no me sirve para los... Tanto para los policromos porque es como muy... finito. Entonces puedo usar este, ¿sí? Bueno, y el chancho amigo, que este es, lo tengo hace una bocha. Miren qué lindo esto. Se abre su... Ah, este se me había roto, me parece. Sí, está casi por salirse. Tengo todos los cosos rotos al bien. bueno, y tiene también diferencias de tamaño. Este, sí, bueno, estos son iguales para sacarle a los dos. Pero ven, miren. Este no entra. Sí sirve para estos. Para este sirve. Uy, mira que si se me abre, se me caen todas las minitas. Para este sirve y para este también. Estos son los comunes. Es muy bueno el chancho, ¿eh? Miren que ven que saca punta. Así que bueno, ya saben que... Uy. Que tienen diferentes tipos
de tamaños para los sacapuntas. Esto también es importante saberlo para tener lápices. Y yo sigo intentando meter esto para adentro. Este es un blooper en cámara que no sé. Bueno, ¿qué habrá pasado? Que se trabó. Ahí está, vamos. Terminamos el video con el queropi averiado. Bueno, el que si alguno sabe cómo se usa esto, déjenme en su comentario debajo. Y ya saben que pueden suscribirse a mi canal. Como dicen en inglés, give me the thumbs up. Déjenme sus pulgares para arriba. Y suscríbanse a mi canal, que yo siempre subo videos cada tanto, últimamente. Y vayan a mi Instagram y síganme, @strawberrysteel. Que hemos llegado a los 6.000 frutillos y estamos haciendo un challenge que ya lo van a haber terminado cuando haya subido este video, pero estaría buenísimo que vean el resultado de todas las cosas. Estuvo media hora el video fuera de foco, pero no importa, porque lo importante es ser espontáneo. Así que, bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.